Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya le dictaron formal prisión a 8 de los 12 exfuncionarios relacionados con el fraude de la Estela de Luz y pertenecen a la empresa Triple I Servicios, una subsidiaria de Pemex. Ellos permitieron que la construcción fuera contratada sin licitación. Un juez federal consideró que existían elementos suficientes para procesarlos por el uso indebido de atribuciones y facultades. Se trata de Domitilo Barragán Álvarez, Eric Treviño Lartundo, Bernardo Garza Garza, Juan Ricardo Díaz Ortega, Ricardo Morales Jaramillo, Sergio Salas Arellano, José Carlos Olivera Correa y Fernando Raúl Spadoni. Ellos enfrentarán el proceso en libertad gracias a un amparo y debido a que el delito no es considerado como grave. Aquí hay que hacer nada más una precisión. Se les dictó entonces un auto de sujeción a proceso cuando se trata de un delito que no es grave y precisamente cuando se van a enfrentar a este proceso en libertad, el auto se llama auto de sujeción a proceso y no auto de formal prisión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.